Ok, chicos, buenos días. Buenas noches a todos. ¿Cuántos somos normalmente aquí? Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cuántos son normalmente en esta clase? Comenzamos bastante, somos Estamos. como 15. Son 15 aproximadamente. Ok. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? ¿Alrededor de cuánto tiempo? Vamos a encenderles la camarita porque se están contando un poquito más. Ok, tenemos Lorena, Jessly, ok, Lisette. Wow, la mayoría son chicas. Siéntase bien, Mr. Isabel. Ay, Mauricio vino. Gracias. Bendito el de las mujeres, dice. Mauricio. Mauricio e Isabel, sí. Ok, vamos a ver cuántos son. Ahorita son 8. Vamos a dar 2 minutitos para dar inicio, ok. Espero que se acerquen más porque me dicen que son 13. Alrededor de 13. Sí. Ya son 9. Ok. 2 minutitos más y esperamos para los 13. Yo sé lo que es eso, Michelle. Cambiar el fondo y que se le vaya a uno. Ay, no. Los tres, yo sé. Pero ponga el verde le va a salir mejor. A ver, voy a probar. El que quería el de la playa y no lo encuentro. A ver. Ah, no, no sé por qué te sale mal. Creo Ni que es por la idea. luz. A veces cambia, a veces cambia. ¿Y se apaga la luz? No se va a ver la pantalla y me va a decir. No creo, no creo que me vea. Bueno. Creo, creo. Proba, no tengas pena. No me da pena, de verdad. Dios. Dígale que pruebe. No, no. Bueno, ya dimos los 2 minutos y no vinieron, así que vamos a dar inicio. Ok, good evening everyone, buenas noches a todos, un gusto. Teachers, un gusto para estar con ustedes. Mi nombre es Pamela Palomeque. I'm 32 years old. I'm an elementary teacher and right now it's a pleasure to be with all of you guys. Until now I see that we're 9. Well, actually you are 8 students. I don't know what happened with the rest, but well. I have a long experience because I'm an elementary teacher. I have around 10 years teaching. So, and also I have been teaching in other places. So no worries, I have a lot of patience. Anything that you need, it's a pleasure to help you. So we're going to start. Bueno, en dado caso, si no me entendieron, no hay problema. Otra vez, tengo 32 años. Bueno, voy a cumplir 32 el sábado. Ay, no, qué estrés. Qué feo. ¿Cómo es que se llama? Es un gusto, soy maestra parvularia, ya tengo una larga trayectoria enseñando, alrededor de 10 años. Ya he enseñado clases de inglés desde que soy maestra parvularia. Ustedes saben que las docentes de parvularia tenemos mucha, mucha, mucha paciencia. Así que tranquilos, quiero que como objetivo, por favor, y se los digo desde ya, no tengan pena en preguntar, siempre se comparan los alumnos. Es que ella puede más que yo, es que la compañera, ¿y qué importa que le... Yo le digo así que le valga la pena al otro. Ustedes están aquí para aprender. Y aunque pregunten varias veces, yo los voy a atacar. Si ustedes no me preguntan, simple, los voy a atacar y les voy a preguntar. La cuestión es que me digan, teacher, no entiendo el verb to be. ¿Ok? Más de alguno no sabe todas las funciones del verb to be. Pueden saber qué es am, is, are. ¿Cuál es el problema de regresar y saber las funciones? ¿Verdad?
Es algo por decir, así que no tengan pena. B, hay dos, ya son tres benditos entre todas las mujeres. Ok, chicos, entonces iniciamos con señorita Peña. Can you go ahead and introduce yourself? Okay, my name is Lorena Yale Peña. I'm a teacher too. I'm a math teacher. I want to learn English because I have students that speak English. I have 26 years old to be married, and I have two children, one boy and a girl, and I like to be here. I enjoy it. Excelente. Yo creo que su micrófono está un poquito mal porque se le escucha muy suavecito. ¿Hola, hola, hable? Sí. No, se le escucha bien suave. A su hijo, a la próxima clase, dígale que le preste unos audífonos. Ok, de ahí, ¿qué más, qué más? Maestra, ¿qué dijo? Matemática. ¿De matemática? Yeah. Ay, no. Perdone, pero es que me estresan tanto las matemáticas. Ok, sí, mi papá pagó todo con tal que me pasaran. Qué pena, pero sí, es mi peor pesadilla. Ok, go ahead, Mrs. Hernández. Lizeth Hernández. Ok, can you hear me? Yes, perfect. Ok, my name is Lizeth Hernández. I am 23 years old. I am a student and I really like dogs and cats. And I like to watch movies and TV series. And also, I really love new language. Excellent, very good. Excellent, excellent. Mrs. Bell. Good evening. My name is Michelle Muñoz Bell. I am 19. I am a student. I love dogs and I love eat pasta and watch TV. And that's all. Excellent, very good. Go ahead, Mr. Lima. My name is Mauricio. I am lawyer. Happy to be learning English. Thank you. Okay. Okay, excellent, excellent. Okay. Mrs. Orellana. Hello. Good evening. Mm-hmm. My name is Esmeralda Hueso. I am 29 years old. I live in Soyopango. I work in Travesa in professional service. And at the moment, but I am teacher, my sister, little, and loving Mexican food. Excellent, excellent, okay. Very good, excellent. Okay, Mrs. Sanchez. Sanchez. Hello, good evening. My name is Jessly Sanchez. I live in Morazan. I am 22 years old and I am a nursing student and I love tacos. Excellent. Very good. Excellent. And Mrs. Carla Maria. Okay. There you go. Now you have it. Hello. Continue, Carla, introduce yourself. Introduce yourself. Thank you. My name is Carla Maria Enriquez. I have 34 years old and I like sport. I play flag football. Flat football, perdón, sáqueme qué es flat football. It's like American football, but no contact. Chicos, usted, ¿cómo se dice en español? Como fútbol americano o sin contacto. Ya he escuchado ese como fútbol americano sin contacto. Es el de las banderitas. Correcto. Okay, interesante. Okay. Mr. Okay, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Mr. Vasquez.
Hello, good evening. My name is Marvin Vasquez. I have 37 years old. I have three boys. I like play basketball and football. In the other sports, I work in RIA, in the customer service. I teach English because it's important, the new language, and my work is necessary because it's a bilingual people of all people in Asia, Europa, England, whatever. I like hamburger, chicken, all eat. It's all. Okay, okay. So, he escuchado dos que trabajan en customer service y en clases de inglés. ¿Es correcto? Lo que pasa es que donde yo trabajo es bilingüe. O sea, bueno, en realidad hay de todo. Hay portugués, francés, italiano. Entonces. Ok, ¿y usted es customer service de inglés o español? Pues prácticamente de los dos. ¿Y enseña clases de inglés? No. I learn English. I'm sorry. Ah, ok. I teach English in Cuchara. I need teach. Ok, 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 ok. There you go. Excellent. Ok. Mrs. López, Rosa López. Okay. There you go. Excellent. Microphone. Ponga el micrófono. Ahí está. Good evening. Atman, good evening. My name is Rosa López. I am married. I am business administrator. I like to watch TVs, to go to the cinema, and I like to eat hamburger, fried potatoes. I love it, and I am happy to be here. Excellent, excellent. And your kids are playing Pac-Man? ¿Están jugando Pac-Man? Yes, my kids. Sí, los escucho con Pac-Man y con el perrito. Sí. King Kong. Okay, tiempo de no escuchar ese juego, wow. Okay, ¿con qué consola están? Nintendo. Nintendo, ok. Interesante, es a todo terreno Nintendo, no se arruina. Ok, Joel Carrillo, go ahead. Good evening, everyone. My name is Joel Carrillo. I live in Soyapango. And my hobby is cook and play the guitar or play the drums. And listen music. And my favorite sport is American football. That's it. Excellent. Very good. There you go, mister. Okay. Mrs. Sanchez, Jesly Sanchez. Ay, la pasé a usted. Ya estuvo. Okay, okay, okay. Okay, Mr. Marvin Vázquez, ya lo pasé. Hola. Yes. Okay. Mr. o Mrs. Galaxy S8. Good night. Good evening, there you go. My name is Tania Hernandez. I live in Soyapango. I have a child. Actually, I am studying at Universidad del Salvador. I study international affairs, and this is my last year. I am 29 years old, and nice to meet you. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Okay. Mr. Isael Villeda, go ahead. Okay, good evening. My name is... Pero ponga la cámara, ahí está. I am 26 years old. I like to listen to music. I also like to learn new things. My hobby is cook. And only that. Excellent, very good. Okay. Marvin, ya lo pasé, ¿verdad?
Sí. Okay, okay, okay. Yes, teacher. Okay. Mrs. Marcela Linares. Hola, hola. ¿Perdió bingo? Okay. Perdió. Hello, sí. Yeah. Okay. Está, good evening. My name is Marcela Linares. I live in Sonsonate. My favorite food are spaghetti and pizza. I really love listening a lot of kind of music, general music, especially alternative and indie. Currently, I study English and design, and that's it. Excellent, very good. There you go. Excellent, excellent. Okay, who else? Vamos a ver. ¿Quién más se me escapa? Había otro chico, pero se fue, ¿no? Okay, ¿nadie más? Mrs. Orantes, creo que ya no le pasé, ¿verdad? Jacqueline Orantes. Hello. Continue, go ahead. Hello, my name is Jacqueline Orantes. I live in Ahuachapán. My favorite food is pupusas. And I work in a hospital and a doctor. And you are a doctor? Yes. And I happy. I am in this group. I dream talk about English. Excellent. What kind of qué rama qué dice doctor? Sorry. Medicina familiar. Medicina familiar general. Okay, excellent, excellent. ¿Alguien más que me haya faltado? A la orden. Ya tenemos una doctora en la clase. Okay, okay. ¿Alguien más? No, sí, no. Yo, teacher. Okay, go ahead. I have difficult for beginning section. My name is Ana Marina. I live in Nuevo Cuscatlán. I am business administrator. I like food. I like Italian food. I am retired. Only that. Excellent. Nuevo Cuscatlán. Have you heard about Sangu? ¿Escuchó que estaban dando clases de inglés para los niños? Yes. It's near downtown. Ajá, lo escuchó. Era en el pueblo, Nuevo Cuscatlán. Pues yes. Ahí estaba yo en esto que fue el proyecto Sangu con ella y Chichu. Estaba en Nuevo Cuscatlán, estuve un tiempo en la Iberia también. Fue un proyecto grande, lastimosamente. Estuvimos dando becas para los niños, lastimosamente se retiró el proyecto, es un proyecto de China, que estamos con diferentes sedes, con inteligencia artificial se le daba ahí con la computadora. Actualmente estoy yo siempre con inteligencia artificial con los niños para China, pero ahí en ese pueblito, ahí donde se estaba dando la sede, ahí estaba yo. Bonito, bonito, me encanta el pueblito. Ahí también di clases en la escuela, en la Pedro Pablo. Es bonito, muy bonito. Ok. Yeah. No one else, right? Nadie más. No. Only that, teacher. Excellent. Ahora vamos a hablar de los main issues that you have on English to happen to know you a little bit more. De los problemas principales que les pasa a ustedes a la hora del aprendizaje del inglés que ustedes encuentran como que este es mi problema. Esto me sucede a mí. Ejemplo, yo les puedo decir, la conjugación de francés es algo complicado. La pronunciación no es tan complicada,
porque solamente tiene que ser, bueno, de parte de la persona, si tiene marcado, ¿verdad? En el francés es bonito y todo, pero la conjugación es algo complicada y estar con muchas comas, caracteres, ¿verdad? Sí es algo complejo, porque todo puede marcar una diferencia en el francés. Eso pudiera ser yo en lo personal con el francés. Ahora ustedes díganme con el inglés, ¿qué obstáculos exactamente? Bueno, antes que nada, mejor la primera pregunta que ustedes me pueden dar, alguna respuesta, eso está a su disposición o está opcional mejor. ¿Cuál es el motivo por el que quieren aprender inglés? Levanten la manita si pueden, y los de tercera edad o un poco mayor de 30 años pueden levantar la manita así, no se preocupen. ¿Quiénes me pueden decir, si quieren participar, cuál es su objetivo principal o por qué están aprendiendo inglés exactamente? No creo que solo me digan por la beca que me dan. No, quiero saber qué más, cuál es su objetivo. Ok, vamos a empezar con Esmeralda. Okay, gracias, teacher. Pues primeramente aprender inglés porque sabemos que hoy en día es la segunda lengua, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi licenciatura, pero me hace falta el inglés y sí trabajo en servicios profesionales, pero me gustaría pues aplicar a un trabajo mejor, ¿verdad? Donde pueda ser bilingüe. Y realmente lo que a mí me cuesta más es entender, o sea, entender cuando alguien me está hablando. Esa es mi dificultad. Y ahí al ver algo, al leerlo, yo lo puedo interpretar, pero al escuchar es lo que a mí se me dificulta más. Correcto, correcto. El interpretarlo y escucharlo es afinación del oído. Ok, ya tenemos uno. ¿Quién más? Michelle Muñoz. Yo quiero aprender inglés más que todo porque yo estoy estudiando en una universidad. Y quiero sacar como también, estoy estudiando Derecho y estoy estudiando Relaciones. Entonces me quiero ir a otro país y así tener conocimiento de varios idiomas. Que primero voy con inglés y luego voy con francés. Entonces mi problema también es de que a veces no sé qué palabras o usar o como en qué verbos. O sea, porque me confundo un poco. Estructura gramatical y los verbos. Excelente, muy bien. Estructura gramatical y los verbos. Algo que es comúnmente. Ok. Ya tengo dos. Ok. Antes que nada, Michelle, ¿cuántos años tenías, me dices? 22. 19. Perdón. Estás en la edad perfecta. Lastimosamente, yo estuve también en esa edad y no aproveché completamente las oportunidades. Ya me pasó factura sí, la edad. Tampoco. No. Yo terminé el inglés a los 14 años y mi papá me recuerdo que me dijo, vaya hija, ¿y ahora qué vas a estudiar? Quiero el italiano. E insistí que quería el italiano, 14. Yo hubiera podido estar con 15, 16 y 17 ya con dos lenguas, bueno, tres. Pero papá me dijo, no, primero vas a estudiar en el francés, en la Alianza Francesa, y después el italiano. Hablo que a los 20 y algo de años ya pudiera tener cuatro idiomas. Pero uno no aprovecha las oportunidades. Entonces yo me escapaba de la Alianza Francesa y no terminé aprovechando las oportunidades. Ahora, ¿por qué te menciono esto? No sé cómo estás obteniendo las clases de inglés o algo similar, pero es el momento justo para aprender, ya que es la segunda lengua más hablada, ¿verdad? Y como experiencia propia, soy maestra parvularia y el hecho de que uno no tenga una segunda lengua, al menos en mi caso, las maestras no somos bien pagadas. Entonces, me ha incrementado las oportunidades a mí y te puedo decir que gracias al inglés tengo más oportunidades laborales extras aparte de la enseñanza. Tanto como puede ser acá. Y en otro país, lo mismo. No se puede así por así. Y te felicito eso que tengas bien en tu mente. Solo que también toma en cuenta la carrera que estás estudiando, que estás a tiempo, no sé qué año llevas. Porque si es derecho irte del país, está un poquito complejo. Mejor dicho, tomalo en cuenta, toma en consideración que una cosa es derecho y que son las leyes aquí. Y luego otras leyes en otro país. Entonces, tómalo muy, muy en cuenta. No sé si estás en primer año, si iniciaste la universidad. En primero, pues tómalo ahorita, en serio te lo digo. Porque después vas a decir, no, tiro la toalla, ¿de qué me va a servirme el país? Si sí, el derecho no me sirve en otro lado. Perdón que me desvíe, pero te lo digo bien en serio, con mucho respeto. Pero prefiero decírtelo a que te apoye más la gente y que lo sepas, que si te vas al extranjero, tristemente, lo que es derecho no va a ser lo mismo, no te va a funcionar, es bonito que lo estudies, sin embargo aquí en El Salvador no es bien pagado,
Hay muchas carreras más que puedes estudiar. Tienes la capacidad, no lo dudo, y que puede ser mucho, mucho mejor. Pero créeme, y tengo conocidos que son muy buenos, están doctorados. Perdón que me saca el tema este chico, pero es mi responsabilidad. No puedo tener esto aquí guardado yo. Entonces, sí, sí, te invito a eso, que analices un poco ahorita que estás en primer año, incluso segundo año, e incluso tercer año, estás bien jovencita. Ya tercer año para arriba, que vas a estirar la carrera, ya tampoco, ¿verdad? Considéralo, porque te puedes estancar teniendo la oportunidad para irte del país y tener estudiando otra cosa. Entonces, considéralo. Si tú te quieres quedar en el país, dale, métele el derecho. Si tú te quieres ejercer la carrera y vivir de derecho en otro país, considéralo, a no ser que sea derecho internacional propiamente, y que también, y cómo lo vas a hablar exactamente, porque va a ser muy complejo toda la terminología. Muy, muy compleja. Entonces, vételo más o menos mentalizando, eso sí. Tómalo muy, muy en cuenta, con todo respeto. Créeme que tengo ese, que no me lo puedo quitar, lo siento, pero tenía que decírtelo. Sí, okay. Pero también quiero estudiar relaciones, porque si me quiero ir de país, también tengo que saber más de lo exterior. Perfecto, perfecto, ahí sí vas, ahí vas, ahí vas. Y indagar también lo de las carreras, que para carreras van a dar el futuro y todo, ¿verdad? Siempre más o menos con humanidades, vas para el éxito. De lo contrario, hay otras carreras que se están cayendo por la inteligencia artificial, que se las va a comer el tiempo, de poco a poco. Continue, please, Carla María. Ok. La verdad es que igual hubiera querido aprender inglés hace mucho tiempo atrás, y mi esposo habla full inglés, y las personas o americanos que se acercan a él, a mí se dirigen en inglés, y me quedo yo como y también para el trabajo, para poder tener otro tipo de comunicación con más personas, no limitarme solo al español. Y mi problema es que pienso en español y lo quiero decir en inglés. Correcto. Gracias. Correcto. Puedo ayudarles en bastantes cosas, pero créeme que hasta la fecha como docente, en eso no sé cómo cambiarles el chip. Y lo entiendo tan, tan bien, perfectamente. Solo les puedo decir que la única manera, creo que es más que todo al momento del avance. Cuando ya sepan estructurar una oración, cuando ya sepan hablarlo y cuando ya sepan escucharlo, eso vaya automáticamente. Pero si me preguntan, básicamente nunca he podido hacer eso en basic. La única manera creo que es atacándolos. ¿Qué implica atacándolos? Que menos se lo esperen hacerles preguntas, pero me la van a tener que responder. Y pues no hay manera, me tienen que responder la pregunta y punto. ¿Para dónde? Pues entonces así, eso con el tiempo, y se les corrige con el tiempo, ¿verdad? Pero sí, sí. Vamos a ver, Isael Villalta. Ah, no, Villeda. Sí, ok. Bueno, igual mi problema sería, bueno, primeramente porque quiero aprender inglés, porque igual pienso como la mayoría de todos, hubiera querido aprenderlo hace un montón, pero lastimosamente por las oportunidades que no se habían dado, por cuestiones de dinero, entonces igual no se había podido. Pero ahora, gracias, estoy aquí, estoy metiéndole porque, aparte que me gustaría aplicar, o sea, un trabajo mejor, o sea, tener mejores ingresos. Y mi problema sería que igual me cuesta a la hora de escucharlo, por lo menos cuando va, o ahorita que usted estuvo hablando, hay ciertas palabras que las logro entender, pero otras no. Y lo otro sería con los verbos. Ahí tengo bastante confusión. Los regulares, irregulares, participio. Eso sería. Claro, con respecto a los verbos, les voy a invitar a que sean autodidactas, porque no va a estar siempre un maestro detrás de uno apoyándolos. Quiero ver cómo fue, porque no son las tablas de multiplicación. Así que existe una tabla que ustedes la buscan en cualquier parte, en The Most Common Verbs, Irregular Verbs, porque lastimosamente existen verbos irregulares, ¿ok? Entonces, por ejemplo, así como en el español, hay pocos que son bien complicados, pero hay unos que sí de verdad tienen que estudiárselos. Por ejemplo, el verbo morir.
Yo como, tú comes, él come. Yo bebo, tú bebes, él bebe. Yo muero, tú mueres. Nosotros morimos. Entonces cambia completamente, ustedes mueren. Entonces cambió completamente la conjugación. Ahora aquí voy con esto de los common verbs. Es una lista que va los verbos más comunes, valga la redundancia, que se ocupan en una conversación. Por ejemplo, dar, besar, jugar. Bueno, eso no aplica. Dormir, comer, beber, dar, etcétera, olvidar. Ahora, ¿son comunes por qué? Porque hay otros verbos que no son comunes. Por ejemplo, finiquitar. ¿Cuándo va a ocupar finiquitar? Él finiquitó no sé qué, ¿verdad? ¿Ok? Licitar. Tampoco. No va a aparecer en esa lista de verbos. Son los más comunes. ¿Qué tienen que hacer con esa lista de verbos? Chicos, sean autodidácticas, autodidactas, no sean perezosos. Ustedes mismos, no va a estar una maestra. ¿Te lo aprendiste? No. Esa es una lista en que ustedes tienen que tener la mano por ley y no les va a servir aprendérselo de la noche a la mañana y que me lo voy a aprender en 2 semanas o en 5 semanas, como que fuera poesía. ¿Que se la pueden aprender? Si tienen una gran memoria, qué bonito, apréndansela en 1 mes. Ok, pueden tenerlo. ¿Pero les va a funcionar ese mes? No. ¿A qué los invito? A que agarren 2 verbos al menos, o si no les cuesta mucho, 1, pero ese verbito tienen que repasarlo al menos una, y parece absurdo, una plana, por ejemplo, el it, porque son 3 conjugaciones. La verbo en su forma base, base form, ok, que es tal cual. El verbo en su pasado, que está como le hable pasado simple, y el verbo en su past participle, que es para decir ha comido, ha bebido, ha jugado, etc. Entonces sucede que esta lista de verbos irregulares, es decir que los verbos son diferentes, a todos se le agrega una ed bien bonita, played, danced, y la ed, gracias, qué bonito, stopped, y entre otras, ¿verdad? No, stop no aplica. Pero hay bastantes verbos que lamentablemente son irregulares. Es una lista alrededor, si no me equivoco, la common list, serán 70 o 80 o 90 verbos, la lista común. Entonces, los invito, aunque parezca absurdo, a agarrar 2 verbos, al menos una vez por semana, si no es 1. Y así como cuando estuvieron pequeños, que hacían porque su papá los iba a tirar el cincho, les iban a pegar con la chancla, creo que Michelle no llegó a esa época. Pero sí, ya saben mucho cómo llegó, ¿verdad? Ni tampoco. ¿Cómo no? Entonces que estaban ahí detrás de uno, ¿verdad? Y escribir 2 por 2 igual 4. Si pudieron escribir 2 por 2 igual 4, ¿por qué no me van a escribir give, gay, given, drink, drunk, drunk? Y escribir eso y decirlo al mismo tiempo, drink, drunk, drunk. ¿Por qué les digo esto? Porque llegan y nada me sirve que lean eat, ate, eaten, eat, eaten, eat, eaten. Y a la hora de escribirlo, y eso pasa frecuentemente, le escriben con la I, I-T-E-N, ítem, porque se lo memorizaron bien bonito y lo felicito, pero a la hora de escribir no se memorizaban el eaten. Y para colmo hay otros que se memorizan cómo se escribe y dicen eat, como dicen, ate, eaten. Entonces chicos, escúchenlo primero, luego de escucharlos, escriban los sueltos, eat, ate, eaten, eat, ate, eaten, eat. Y así como que fueran Bart Simpson, van a escribirlo varias veces, 1 o 2 verbos por semana. Y los invito después a que después escriban una oración. La oración la va a hacer fácil. I or she or he, I ate pizza, I ate pizza, she ate pizza. ¿Para qué? Para que el momento que escuchen y se les programe la mente, did she eat pizza? Ya van a saber que con el verbo did, saben que es en pasado. Yo le voy a dar y le voy a dar bastante para meterle eso, porque uno tiene el miedo y cómo respondo y que no sé qué, que no sé cuánto. Fácil, van a saber automáticamente cómo se habla. Así como cuando estaban pequeños. O incluso hay jóvenes que todavía lo dicen y adultos también. Es que no está imprimido. Impreso. Es que no cabo, dicen los niños chiquitos. No cabo, ¿verdad? Entonces, es que se ha morido. No, tiene que enseñarle a uno, ¿verdad? Entonces, hasta es lo mismo con el inglés. Es lo mismo que el francés. Yo he estudiado también francés.
Y créame que eso de estar memorizándose los caracteres y que cuando va la coma así, que cuando va el paleto así, no, es tedioso. Es demasiado. No, ahí sí, miren, es tedioso. Entonces, los invito a eso, pues, a que se memoricen exactamente los verbos. En los tres tiempos, pónganse una listita. Present o verbo, ver in base form. Ver in simple past, le ponen a la listita. Y luego, ver in past participle. Y aquí van poniendo, ok, eat, luego, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Y mientras lo van haciendo. Ya con el tiempo van a saber por qué les estoy diciendo y por qué porque ahorita van a estar, y por qué la teacher nos está insistiendo si no hemos visto ese tiempo todavía. ¡Ja! Ya los quiero ver que empecemos otra vez con otra lista y nos dicen, no hombre, otra vez nos tenemos que memorizar eso, teacher. Pues sí, entonces por eso déjalo desde ahorita, ¿verdad? Y, ok, vamos con Mr. Marvin Vázquez. Hola, buenas. Bueno, más que todo, primero, lo que te he dicho es cierto, cuando uno tiene las oportunidades, no las aprovecha. Y es lo que yo les digo a mis hijos, a ellos los tengo también estudiando inglés. Y obviamente por su edad, es 14 y 13 años, son una esponjita que ellos, me asombra que saben más que yo, en realidad ahorita. Pues en mi trabajo, como te digo, se ocupa bastante, es necesario obviamente para ganar más. Pues más que todo el problema que yo considero para mí es estructuración, saber cuándo es pasado, presente, o interpretarlo, porque a veces yo puedo hablar, o sea, lo hablo, pero solo le estoy dando la idea de qué es, ¿ya? Y te comento porque el esposo de mi cuñada, él es americano y él solo habla inglés. Cuando él viene, o sea, con quien más pasa, mejor dicho, conmigo, pues, o sea, yo lo llevo a un lado y otro y tengo que estar hablando con él y él a veces se queda así como, ¿qué dijo? Entonces, siento que yo a veces doy la idea, pero no está bien dicho. Correcto, correcto. Mira, eso se va con el tiempo, como les menciono. A veces cuando están en basic y hay alumnos que se molestan, les digo, porque me preguntan, ¿cómo puedo hacer para adquirir vocabulario? Con el tiempo. Ustedes que están en basic, les digo, aunque suene absurdo, vean Dora la Exploradora en inglés. So, how do we repeat this? Ok. Backpack, laptop, and smartphone. The Paw Patrol. Ah, no lo sé, no he visto Paw Patrol, pero igual, entonces, can you repeat? El hecho que digan can you repeat, porque ya no empieza, can you repeat, ¿verdad? Ya van a memorizarse el repeat, let's go, y no me van a decir la oral, es el let's go, no, ya van a escuchar qué significa go, ¿verdad? Entonces, yo les digo, se molestan algunos, pero me dicen teacher, tiene razón, ¿verdad? Otra manera es, las canciones, teacher, pero no entiendo las canciones, o sea, son muy rápidas. Ok, les digo yo, es que no se van a poner una ejemplo. No, tampoco de Eminem, dejemos a Eminem atrás, you know what I'm gonna mean, my nigga, so cause na, no hablen así, eso es calle. Puede tener mucho calor. Yo, teacher, lo que hago es ver películas en inglés, o sea, audio y subtítulo, películas o series. Siento que sí. Eso me ayuda un poco. La cuestión es que cada aprendizaje, la curva de cada aprendizaje es diferente. Entonces, ahorita lo hablo como aprendizaje general. No es porque lo diga y con todo respeto a todo. Yo estoy mayor que tú y hay muchos mayores aquí, ¿verdad? Entonces, la curva tuya está. Entonces, a lo que voy, ¿cómo les digo esto? Es, no quiero que me vayan a escuchar una canción como la de Rihanna. No sé qué otras ahorita. No las baladas de los 70 y 80 ayudan bastante. A eso iba. Entonces, por muy tedioso que sea, yo lo sé para los jovencitos, ¿verdad? Pero les recomiendo Coldplay. Coldplay, si les gusta, no, pero sí. Al principio yo se lo escribí a los alumnos en Basic. Bill Collins y Bryan Adams son buenos. Bryan Adams. Entonces, yo les ponía la frase. Y les ponía en la pizarra, ok chicos, léanme esto. Y me decía, nobody says it was easy. ¿Por qué? Porque no sabían leerlo. Entonces yo les dejé, mientras escuchen la canción, quiero que también me lean esto. Y como va de poco a poco, ellos van a leer nobody, pero ya van a saber que
El nobody significa nobody says it was easy. Vamos a saber que ese hace significa easy. Entonces, con el tiempo se van a acostumbrar. Teacher, pero no entiendo la letra, no me importa. Es el hecho que se vaya acostumbrando su oído y después va analizando y va agarrando la estructura, ¿verdad? Bueno, más que todo ya se agarra la estructura. Como dice el compañero, otros cantautores de los 70, de los 80, los Beatles, por muy feo que les suene, eso es de viejos. No, aprendan. Son cantautores para chicas que no saben. Lo que pasa es que como son frases lentas, exacto. O sea, el oído se va acostumbrando. En cambio, si uno exacto, escucha a eso voy. Ya un rap, como decía antes yo, Eminem, o cosas así, se queda uno, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué? De entonces, todo. Incluso uno es maestro, no creas, uno es maestro. Entonces, también los Beatles muy buenos, que están tan, sí, pero ¿saben por qué les digo que puede ser que Justin Bieber es un ejemplo que ay, tiene lírica, que no sé qué, pero qué le sirve decir, baby, ¿qué dice? Solo dice tres frases, me va a decir, y no dice nada. Entonces, el cantautor significa, porque puede que algunos no sepan, siempre tengo que explicar algo, las personas que hacen su propia música, que piensan y escriben, ta, y bonito escriben. Adele es otra. Hello, it's me, no sé qué. Entonces, ya es uno donde va adquiriendo uno vocabulario. Y teacher, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué quiero leer también? No, hijo. Tranquilo, todo va paso a paso, ¿verdad? Si me va a leer, por absurdo que suene, usted es adulto, pero no me va a empezar con un libro de la Ilíada, de Hamlet, algo similar, ¿verdad? Si no, ahí se perdió, o sea, hasta nos cuestan analizar eso de las mil y una noches en español. Me va a empezar con una gran serie, o sea, hasta en español tenemos que leer esa cosa en cuatro veces para entenderla. Entonces, quiero que me empiecen, si ya saben del cuento de la Caperucita, absurdo suena, pero si ya se lo pueden, ¿por qué no me lo pueden leer en inglés? ¿O por qué no me lo pueden escuchar en inglés? Va a ser más fácil de comprenderlo, ¿no? Cuando digan the three little pigs, ya van a analizar automáticamente. Ah, si dice the three porque son tres y no sabía que se decía piggies, que cerdito se decía piggies. Y ahí automáticamente va adquiriendo vocabulario y va viendo, ¿verdad? Suena. Pero absurdo. hay otras personas, disculpe, Ticho, hay otras personas que igual enseñan y no ocupan piggies, sino que el little pig. Y lo van cambiando y uno tiene que irse ampliando un poco más el léxico en cuanto al inglés, ¿va? Para ir aprendiendo que no solo es una sola forma de decir X cosa, sino que hay varias formas de decir lo mismo. Sí, sí, eso sí, pero es algo generalizado, es como un ejemplo, pues la Caperucita, los cerditos, que la rata, que la princesa y no sé qué. Vamos a ver, ¿cómo se dice calabozo en inglés? ¿Cómo se dice la cueva en inglés? ¿Cómo se dice algo tan sencillo? Vestido en inglés. ¿Cómo se dice el traje o la paja en inglés? Simple, no se la puede. O el, no, el jardín no. Los pajaritos en inglés. Y las nubes estaban tan azules, tan blancas, y el cielo se veía precioso. Y entonces, les pongo eso en inglés, se me pierden y no saben, se los quito con dibujitos y se lo pierden. Les pongo eso con una letra en YouTube y van analizando solitos, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, es otra de las experiencias que les puedo decir. Ok, ¿alguien más quiera participar? ¿Me puede decir cuál es lo que más se le dificulta? Teacher, en mi caso, yo soy Ana. Yo no soy teenager, soy mayor, pero bueno, yo no estudié inglés, tengo cuatro hijas, las cuatro hablan perfecto inglés, yo las puse a todas porque sabía la importancia, pero por estar trabajando y educándolas a ellas, no pude estudiar en mi momento. Hoy, ¿por qué quiero estudiar inglés? Siempre he querido estudiar, lo he intentado varias veces. Hoy que me dan esta facilidad de TECAS hacerlo, pues, y me dan la facilidad, pues lo estoy intentando.
¿Por qué es importante? Pues por mi trabajo, porque yo soy profesional independiente, trabajo por horas en una entidad financiera, a veces hay negociaciones y uno se queda en el aire. Y lo otro es porque tengo una hija que vive en Estados Unidos, mis nietos hablan solo inglés, yo no les entiendo igual. Es otro motivo que ya es de trabajo y familiar. ¿Qué me cuesta? Pues creo que un poco lo del oído, entender. Y aunque he sentido que poco a poco como que voy mejorando un poquito. Y la pronunciación. O sea, yo trato de ver un poco la estructura. Soy muy curiosa en verla, digamos, ir avanzando en... con un traductor, si encuentro una palabra que no le entiendo, la busco y veo qué quiere decir y trato de grabarme la escritura y la pronunciación, la busco ahí en el traductor, no sé si está bien, pero la busco. Correcto. De cómo se llama, sin embargo, me cuesta entender cuando escucho, porque hay gente que habla muy rápido, no le entiendo nada, el que habla un poco despacio, por ejemplo, lo que dan los... lo que dan las conversaciones, como las indicaciones aquí en la plataforma, y yo le entiendo bastante a una morenita que habla ahí, porque lo habla como despacio, pero si ya oigo a alguien bien rápido, no agarro nada. Entonces, y la pronunciación que sí, obviamente, yo sé que cuando uno ya está mayor, es más difícil que para un joven el estudio del inglés, pero lo quiero intentar. Excelente, lo que dice en la pronunciación siempre, siempre, siempre nos va a costar, créeme que uno de docente también siempre va aprendiendo. Es otra lengua que es mentira, ni los docentes pueden aprender el completo, chicos, es mentira. Con respecto a las oportunidades, totalmente cierto. Mi exnovio, por ejemplo, yo le impulsaba, yo le decía, yo te voy a pagar las clases de inglés, pero quiero que te metas. ¿Y por qué? Porque el tipo se graduó con un magna cum laude de ingeniería. El magna cum laude significa el más alto de todos los grados, que fue el tipo excelencia, ¿verdad? De ingeniería en sistemas. Sacó su maestría también, pero era un diamante en bruto, le decía yo. ¿Por qué? Porque los compañeros, él no quería aprender inglés y estaba ganando alrededor de $1,800. Sin embargo, los compañeros, 1,800 o 1,000. Sin embargo, los compañeros de él, por saber un perfecto inglés y un poco más de otra lengua, estaban ganando entre $4,000. Que cada rato lo llaman en otros países, solo por saber el mismo conocimiento, pero es por otra lengua, lo cual es muy, muy cierto. Yo lo mismo como maestra. Mis compañeras, tengo maestras que no saben nada de inglés, están en kinders, que están entre $250 a $300, chicos. ¿Por qué? Porque están empezando, están en kinders. Es difícil de contar esto. Sin embargo, cuando uno tiene las oportunidades del inglés, puede estar ganando entre $600 como docente. Más extra que también puede estar en call center. Más extra que puede estar trabajando para terceros, para otro país, que es mi caso. ¿Ok? Call center, clases de inglés para China, clases para ustedes, ya van tres trabajos. ¿Sí? Todo es inglés. Si no tuviera inglés, le agradezco tanto a mi papá que en paz descanse, que mi papá me decía, la mejor herencia que te va a dar es la educación. Si él no me hubiera obligado, ya estuviera por otro lado perdida, sin ganar nada. Entonces es correcto, ¿verdad? Impulsarlos, los felicito que tengan eso del aprendizaje que quieran de momento. A veces uno pierde las oportunidades, como dicen, y todo va paso a paso, como les dije, insisto, incluso la pronunciación. Hoy aprendí y tenía el grave error que yo decía schedule para decir horario, y hoy aprendí, por ejemplo, que era schedule con una J y una U. Y hoy aprendí, no me acuerdo qué otra era algo como de carros, no me acuerdo qué era, pero sí aprendí a decirla, pronunciar bien el call center. Entonces era como que viví engañada toda la vida, lo pronunciaba aquí, ¿verdad? Entonces no lo sé cómo decirlo, porque a veces están con la A, con la I, que se pronuncia diferente, ¿verdad? Hay muchas palabras que incluso uno de docente no sabe, simplemente porque en otras partes es... antes yo decía sausachesa, algo así decía, sausage. No me acuerdo, sausage. Algo así, pero salchicha, yo decía sausage, una cosa así. Y con el tiempo aprendí que era, no, es sausage, sausage. Ay, no, ya se volvió otra vez, sausage. Sausage, ah, vaya. Y como se escribe sausage, yo decía sausage. Algo así, sausage.
Socials, ahí está. Socials. Ajá, y a la fecha me cuesta pronunciar, no sé por qué cuesta pronunciar la S con la Che, con la SH, no sé. Creo que porque mucho ceseo. Entonces, eso, ¿verdad? Voy a hacer como una pequeña evaluación que no es evaluación, solamente conversar con ustedes. So, that's going to start with, let me just see, okay. Carla, hasta así, no, es Carla María, where were you eating pizza yesterday? Where were you eating pizza yesterday? Si no se la puedo, tranquilo, no hay problema. Dígame, next. I eating yesterday pizza in my home. Excellent, very good. Okay, Michelle, have you ever eaten tacos? Have you ever eaten tacos? Uh-huh. I always eat tacos. Okay, there you go, excellent. Lorena Peña, okay. Where are you going to play soccer with your brother? Where are you going to play soccer with your brother? I don't go to play soccer. I don't like it. I don't go to play soccer and I don't like it. Okay. Vamos a ver, vamos a ver. Okay. And Sanchez, is your sister drinking water? Is your sister drinking water? Dígame toda la oración, ¿verdad? Quiero que me la diga. I don't have sister. Que tiene que imaginárselo, a pesar que no tenga hermanas, okay. Se lo tiene que imaginar. Is your sister drinking water? No, she is not drinking water. Okay. Lizette, ya la pasé. Si no, Joel Carrillo. Okay. No, teacher. Where do you usually study English? Where do you usually study English? I usually study English at my room. Okay, there you go. Okay. Joel Carrillo. Okay. Where was your wife dancing? Where was your wife dancing? My wife like dancing farándula. Okay, excellent, very good, excellent, excellent. Okay. I don't remember that the name of the place. Okay, Mauricio Lima. Does your brother play soccer with you? Does your brother play soccer with you? Does your brother play soccer with you? Yes. I doubt your brother play soccer. Yes, otra vez. Yes. I doubt play soccer with your brother. Okay. Jacqueline Orantes. Okay. Where is your brother studying English? Where is your brother studying English? My brother study English in the academy. Okay. Let me see. Okay, Isael Villeda. Yeah. Did you go to the party yesterday? Did you go to the party yesterday? Yes, I did go to the party yesterday. Okay, okay. Bueno, chiquitos, déjenme decirle a alguien más me faltó. ¿Quién más me faltó? Yeah, teacher.
Okay. Who was? No. Okay, let me see. Okay, estoy pensando. Okay. Nothing much. I need a medium press. Okay. Hold on. Okay. Why was your sister eating tacos? Why was your sister eating tacos? My sister eat tacos in the parados. There you go. Excellent. Okay. Who else? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, déjenme darles los resultados. Ah, ¿quién más? ¿Quién? Tania. Okay. Tania, go ahead with has she? No. Did you forget the homework? Did you forget the homework? Yes, I did. I forgot the homework. Excellent. I forgot. Ahí sí está bien. Okay. Y la última, quiero ver quién más. Yo, Ana. Okay, Ana. Solo vamos a pasar con uno más porque son las 9, las 10. Why were the students playing soccer? Why were the students playing soccer? Why? Were the students playing soccer? I don't play soccer. Excellent, very good. Okay, los resultados es de que algunos están, creo que dos lo hicieron correctamente y el resto salió mal. ¿Por qué? Porque les estoy haciendo preguntas con los tiempos. Entonces, por ejemplo, me acaba de decir una, no me acuerdo qué le dije de soccer, pero se la pregunté como en pasado y me responden como en presente y me responden algo totalmente diferente, lo cual es común, no se preocupen. Están en proceso de aprendizaje. Entonces, a lo que voy es que este tiempo van a expandirlo, nos vamos a abrir más en este campo, aparte de que nos vamos a abrir en base a la planificación que contamos con las clases de inglés aquí, nos vamos a abrir más el campo en la estructura, porque me da, I'm concerned, me da una pequeña preocupación que sigan avanzando con la planificación que vamos a ver ahí, sin embargo, no sabemos estructurar de una manera que entrego tarde, no sé cuál es su nombre. Pamela Palomeque. Teacher Pam, you could call me Teacher Pam, me pueden decir Teacher Pam. Okay. Thank you. Okay, no worries. So, básicamente eso era. Además de lo que van a ver aquí, quiero ver si voy a trabajar un poco con ustedes en la estructuración de los verbos, pero necesito que sean autodidactas y se lo vayan aprendiendo también ustedes. Y bueno, chicos, los voy dejando, tengo que subir los videos y es un gusto estar con ustedes. Cuídense. Chao. Nice to meet you, teacher. Bye. Thank you, teacher. No worries. Bye.